Pues este tipo de antorcha con el que viene este equipo M207 LCD es una antorcha tipo Vincel con una entrada tipo Euro. Este tipo de entrada que es Euroconector, eh, la verdad es que es algo de lo más común hoy en día, en donde es importante para mí, en, lo, en un punto de vista muy particular, muy personal, creo que es una de las entradas más universales que hay porque cada vez más las marcas empie empiezan a sacar sus antorchas con su propia configuración en la conexión. Esto obligándote a que utilices sus consumibles. Eh, pues bueno, son técnicas y si quieres ver argucias, si lo quieres ver así por parte de las marcas, pues para poder vender aún más. Pero pues si tú no quieres ser parte de ese tema, pues te recomiendo que utilices equipos con este tipo de entrada de euro para que puedas conseguir mucho más fácil eh, una reposición de una antorcha o el tema de los consumibles tipo Vincel, que también son muy comunes. En el caso de los Vincer, a mí se me hace este modelo en particular, el M15AK, se me hace pues bastante económico, bastante sensible, es muy fácil de lastimar. Por lo tanto, también hay formas de cambiar la configuración del cuello por una MIG-25, que es mucho más robusta, que soporta mucho más temperatura y los consumibles son mucho más robustos, que igualmente son eh, muy comunes de conseguir, pero eh, pues van a ser una mejora a la antorcha que tú puedes tener. Entonces también puedes checar eso, por supuesto que también aquí en Carmen podemos ayudarte ahí. Y por otro lado, eh, el tema del largo de la antorcha, pues en estos casos, en todos los equipos eh, que hoy en día están como pues, saliendo en el tema de microalambre, todos tienen una distancia de y metros y medio, 3 metros, en este caso 3 metros. Eh, esto es a razón, pues, eh, necedad luego muchas veces de las marcas o, o, o de las mismas fábricas de hacerlo así porque una antorcha de este tamaño sirve perfectamente para trabajar con el tema de aluminio, cuando el equipo así lo permite, pero para un tema de acero al carbono y todo esto, pues somos más... Eh pues propensos a buscar una configuración de una antorcha más larga, ¿no? De 4.5 metros que es lo, lo recomendable porque más allá de 4.5 metros tienes un problema de avance en donde ya necesitas un tema de spulgon o push pull en la antorcha para poder eh, no verte afectado por esa circunstancia. Entonces 4.5 metros que es un metro más que esto no es gran cosa pero para muchos sí lo es. Eh, al final el equipo pues es ligero, es portátil, entonces puedes, puedes ingeniártelas, ¿no? yo creo que hay formas de resolver el asunto, no es lo mejor, definitivamente comparto con muchos de ustedes, pero bueno es lo que muchas veces hay en la mayoría de los casos y pues hay que considerarlo nada más. En la entrada de Euroconector tenemos lo que viene siendo el paso del alambre, de la line, lo que es la parte interna que es el liner y tienes lo que es la conexión del gas. Y aparte, tienes estas dos conexiones de pines, que es lo que va a manejar la electrónica del equipo, en donde tienes una velocidad de avance y un tema de apertura del gas. Entonces, ya internamente en la fuente tienes una conjugación de avance con voltaje para el tema de fundir el, eh, el alambre, en, dependiendo de la transferencia con la que vas a trabajar. Pero, pues, esto es lo que trabaja una, un sistema euro muy sencillo en donde lo único que te tengo que recomendar es que tengas cuidado al momento de instalarlo, porque puedes llegar a dañar estas terminales, tanto en la parte del equipo como en la parte de la antorcha, y eso pues, puede, ver, eh, afectado, eh, puede verse afectado tu, tu trabajo, ¿no? tu operación. Entonces ten mucho cuidado con esa cuestión. Y de ahí en fuera también el tema del liner, pues el liner que traen de origen es, una, es un liner de acero. Eh, hoy en día, pues ya estamos empezando a trabajar mucho el microalambre también para inoxidable o aluminio, en donde se tiene que cambiar el liner por uno de teflón o uno de grafito. En el tema del acero al carbono, pues el de acero es más que suficiente. Lo que trae este tipo de antorchas es un liner calibrado para espesores de 0.6 y 0.8, como lo trae el rodillo. Mucha gente quiere utilizar un alambre 0.035, pero tampoco visualiza el tema del liner y la punta correspondiente. Por lo tanto, también vas a tener una fricción y un torón en la parte interna que va a afectar tus parámetros de, de sinergia que puedas tener en el equipo. Ahora, ¿por qué utilizar un 0.8 o un 0.9? Que es el 0.30 o el 0.35, pues dependerá el espesor del de material base que vas a aplicar. Si tú estás trabajando normalmente la herrería en Rs o en, e, en PTRs o en, en ERs, este pues, tipo de perfiles que son de un milímetro de espesor en adelante, pues con un 0.8 es más que suficiente para poder trabajar. No necesitas algo más allá de eso. Si ya tú trabajas placas de no sé, 3 octavos, 3.16, en adelante un cuarto, por ejemplo, ya llegas a requerir el alambre 0.035 o el 0.9. Para el caso de más espesor, de más de un cuarto, pues ya llegas a utilizar el de 1.2 o en el caso ya de estructuras mucho más gruesas, de más allá de una pulgada, pues normalmente se está ocupando el alambre de un 16avo o 1.6, dependiendo del el tema de sistema métrico que utilices. Por lo tanto, considera esos puntos para tener que modificar los equipos dependiendo del alambre y también que tengas la capacidad de soldadura en el equipo según el espesor del alambre. Porque por eh, especificación del mismo, dependiendo del espesor del alambre, es eh, la regulación que tú debes de emplear. Entonces, un equipo de 200 amperes eh, con un voltaje de entre 24 y 27 voltios máximo se debe de funcionar para trabajar con un alambre 0.9. Si tú necesitas utilizar 1.2, necesitas más de 200 amperes y más de 24 voltios también. Por lo tanto, ya requieres un equipo de 250 o 270 o 300 amperios, dependiendo del ciclo de trabajo con el que necesitas trabajar en 1.2. Y si requieres trabajar con 1.6 o un 16, avo necesitas un equipo de más de 300 amperes, más de 350 en el mejor de los casos, de ahí para arriba y también ahí hasta llegar a 500 amperes para poder utilizar un ciclo de trabajo también adecuado dependiendo de la necesidad de cada operador. Entonces, muchas veces llegan a preguntarme, oye, es que yo quiero soldar 1.2, pero quiero un equipo que vale lo que vale una que trabaja para .9. Échale ojo, camarada, no se trata de hacer magia.